¿Qué tal, psicópatas de YouTube? Esta vez te traigo algo más que un tutorial. Te traigo una especie de reto. Te pongo en contexto. Esto lo vi en el canal de The House of Mask. Y yo vi que en el video se hacía una máscara de Joy Jordison bastante fácil, con solamente una máscara y un plumón. Y he visto varias máscaras de Joy Jordison en el mercado, y la verdad son de una excelente calidad. Pero hay personas que no quieren gastar mucho y prefieren no tener nada. Y esta vez le traigo solución a ese problema. Lo que vamos a hacer es comprar una máscara blanca de tu elección. Por ejemplo, en Waldo's hay muchas y del color que tú quieras. La que vamos a ocupar es blanca y un plumón. Y vamos a hacer algo como esto. Así que anota los materiales y comenzamos. Y no era broma, estos son todos los materiales que vamos a necesitar. Una máscara blanca y un Sharpie. Yo pongo este por si quieres hacer otra versión, pero en la que vamos a necesitar solamente ocupamos negro. Así que comenzamos. Vamos a iniciar esto. Con ayuda de unas tijeras, vamos a recortar la etiqueta. Y si tienes alguna impresión o alguna imagen en tu teléfono, guíate para poner con lápiz directamente en la máscara las guías que te van a ayudar para pintarla con el plumón. Una vez tengas la guía con el lápiz o con el plumón, puedes empezar a remarcarlo con cuidado, con el plumón grueso. Thank you.
Y así es como te tiene que quedar, dependiendo qué versión de las tantas que hay de Joy Jordison hayas escogido. Y no gastamos más de 25 pesos. Te dejaré imágenes aparte para que la puedas apreciar mejor. Y si tú quieres hacer esta versión, la puedas ver a detalle. Bueno, espero que este reto te haya gustado y me mandes fotos de tus trabajos por Facebook o por Instagram. No olvides suscribirte y activar la campana para más videos, más tutoriales en esta temporada de Halloween 2022. Nos vemos y no olvides sonreír. Ha 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 ha!